mis verdaderos Yaranos. Les hablo armado con la verdad. Por mucho tiempo, los políticos robaron este país. Pero ustedes eligieron una visión, una cura, un camino al paraíso. Viviro, creado por nuestros brillantes científicos, es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer. Es cultivado dentro de nuestro tabaco y modificado con el fertilizante más puro. Viviro es la llave para reconstruir el paraíso. Pero el paraíso tiene un costo. Esto no lo entenderán nuestros enemigos. Yara no me eligió para que hiciera lo fácil, sino para hacer lo correcto. Y, con un enfoque renovado, les presento el plan del paraíso. Los verdaderos Yaranos de la isla serán elegidos para producir suficiente viviro para curar al mundo y salvar al país. Estos Yaranos con suerte serán elegidos al azar. Incluso mi propio hijo Diego podría ser elegido. Oye, Dani. Y como un verdadero Yarano. Apaga esa mierda. Con una sonrisa en el rostro. Precisamente. Eso es lo que quiere Castillo. Basta ya, Alita. ¿Crees que solo se llevan a verdaderos Yaranos? No, a maquinados, pobres, huérfanos como nosotros. Él está regresando a la esclavitud. ¡A Yara! ¡No puedes huir de esto! Espera, tú nos abandonaste. Te fuiste a la selva con esos guerrilleros. Libertad. ¿Eh? ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos. Dani, di algo, carajo. Escribieron mal mi nombre. Dani, podrías ayudar a Libertad. Te entrenaron. Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda. Ven con nosotros, Lita. Coño, nunca me escuchas, Dani. Oye, ya es hora. El bote espera. Bebidas en México. Cena en Miami. ¡Coño! Malditos apagones. Es mucho para un apagón. ¡Coño! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡El fin del mundo! Los reclutados deben reportarse. Vendrán para reconstruir el paraíso. ¡Ay, carajo! ¿Qué coño? Los reclutados deben reportarse. Vendrán todos para reconstruir el nos paraíso. Iremos. ¡Alejo, no! Los reclutados deben reportarse. ¡Alejo, abajo! ¡A la mierda, Castillo! ¡Alejo! Los reclutados deben reportarse. Vendrán, Dani, para reconstruir el paraíso. Debemos irnos. ¡Ahora! El bote. Ven conmigo. Promételo, Alita. Sí. Vamos, Dani. Lleguemos a Miami. Nos despediremos de Leo. Los reclutados deben reportarse. Vendrán para reconstruir el paraíso. ¡Abran! ¡Somos las FNR! ¡Dani, coja! ¡Al suelo! ¡Estás infringiendo la ley! ¡No hay nadie aquí! Por aquí. ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¿Qué está pasando?
resistiré. No me resistiré. ¡Diablos! ¡Por favor! ¡Tengo una familia! ¡Esperen! ¡No disparen! ¡No disparen! ¡No disparen! Nos van a ver. No lo harán. Confíe en mí. En marcha. Reclutados, salgan y párense frente a sus casas. Usaremos la fuerza letal. Son muchos soldados, Lita. Bien, usaremos las alcantarillas. Este es un camino de guerrilleros de la Revolución del 67. ¿Reconoces las marcas? Sí, de cuando éramos niños. Esto está muy jodido. El viento. La ciudad está en aislamiento total. Haga lo que tenga que hacer, Sar. Es mucha sangre. Castillo no muestra piedad. Ya casi llegamos. La salida está ahí arriba. Bien, el bote no nos esperará. Hay salida. ¡Por favor! ¡Tengo dinero! ¡Maldito falso y arano! ¡Traidores! ¡Falsos y aranos! ¡Los veo, traidores! ¡Soldados! ¡Por ahí hay falsos y aranos! No te pierdas, Lita. Tiro, Lita.
noche de la muerte. ¡El bote está por allá! ¡Corre! ¿Qué carajos voy a hacer con cartas de béisbol? ¿Tienes idea de lo que valen esas cartas? ¡Déjanos pasar! ¡Ay, mierda! Marco, siempre haciendo nuevos amigos. Danny, llegan tarde. ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto para su familia. ¡Mentira! ¡Alejo es huérfano! Alejo ya no irá a ninguna parte. Vamos, Marco. Déjalo subir. Vamos. Buen hombre. Gracias. ¡Qué carajo, cingao! ¡Déjanos subir! Gracias. No te preocupes, chamaco. Toma. Es lo único que tengo. Esto no está bien, Danny. Deberíamos luchar, no huir con los Yankees. Alejo te dio un maldito regalo, Lita. Sobreviviremos. Como en el orfanato, como en la academia. ¿Qué fue eso? Por favor, no, ese es un bote pesquero. Dios mío, no, no. Antes de ser el presidente, mi papá amaba pescar. Nos subíamos a un bote como este y atrapábamos peces y luego los liberábamos. Me decía, no tiene que ser por tu estómago, mijo. Es por el desafío. Excepto cuando atrapó un marlín grande, gordo y jugoso. Estaba muy orgulloso como para dejarlo. ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Yara! ¡Envenenaste a tu hijo! Hoy atrapé a un pez muy grande. ¿No es así, Diego? ¡Diego! No puede ser. Te atrapé, mijo. Ya es hora de llevarte a casa. No quiero seguir con esto, papá. No tenemos opción. Déjalos ir. Pueden trabajar, hacer vivir o... ¿Verdad o mentira? Verdad. Podrían ser buenos trabajadores. Ayudarían a reconstruir el paraíso. Pero si querías que vivieran, nunca debiste haber subido a este maldito bote. 13 años. Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo. A estos peces los atraparemos y los soltaremos. ¿Qué cojones pasó? ¡Nos jodieron! ¡Vamos, vamos! ¡Dani! Thank you.
Carlita. No siento las piernas. Carajo, esto es mi culpa. Mi teléfono. Olvídalo, Lolita. Mi teléfono. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara, Libertad, Julio. Carajo, Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código como cuando éramos niños. Basta, Lita. Espera, buscaré ayuda. ¡No! Dale esto. Clara te ayudará. ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Dani. Tú tuviste suerte. Lo siento, Lita. Son muchos muertos. Coño. Debería buscar suministros y largarme al carajo de aquí.